Vamos a empezar a revisar esta canción de una forma diferente, porque es un poco compleja en el groove, en la forma de tocar, y para sacar una canción, primero hay que entenderla, luego escucharla entendiendo, y luego ya puedes comenzar a sacar las notas. Si no, va a ser una chamba muy, muy agotadora, y si bien puedes sacar las notas, nunca vamos a tener una noción muy clara de en dónde están ubicadas en el espacio. Así que vamos a escuchar un poquito primero de esta canción. ¿Bien? Veamos. Ok, lo primero, hay mucho movimiento, es como que medio amorfo, entonces, ¿cómo encontrar cuál es el indicador de compás? Bien, esto me ha pasado muchas veces cuando he estado intentando entender ese tipo de música. Y hay que ir primero, digamos, lo primero es tratar de ubicar las corcheas, o una figura rápida en la que podamos identificar la velocidad de la canción. No yéndonos primero a entender si está a tres cuartos, a cuatro, no. Las corcheas primero. Ta 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 ta. Y ver dónde están, a qué velocidad estamos y tratar de coincidir. Lo siguiente va a ser encontrar dónde está el acento, el principal acento de la canción. ¿Dónde está el 1? Ahí hay un 1, por ejemplo, del cual nos podemos agarrar desde la introducción hasta ahí. Ok, ahí tenemos un 1. También la batería está bien. No nos está marcando un patrón. Yo he descargado el audio porque si doy indicaciones sobre esto seguramente se va a desfasar un poco. Vamos a ver el proyecto con el audio, tal cual lo he podido cuadrar para poder explicarlo claramente desde ahí mejor. Veamos, vamos a verlo, vamos a ampliarlo. Detecté también un corte ahí en la edición, por eso es que he hecho este corte de aquí, pero bueno, primero escuchar la canción. ¿Bien? Voy a tratar de identificar la velocidad en corcheas, que sería. Ahí lo tengo. Ahí está. Lo siguiente es entender dónde está el 1. 1. ¿Entendió? Ahí se escucha un 1 claro. Olvídate de la batería en este momento. Ahí unos unos claros. Ahí está. Ok, ¿cada cuánto tiempo están estos unos? Entonces es un 4/4 nada más. De hecho, le he puesto un metrónomo para que lo escuches con metrónomo aquí y te orientes mejor. Escucho a la hora con metrónomo. Y que no se nos vaya el 1. Bien. Todo está en 4/4. En la parte B o en la sección B del tema nos podemos marear más, pero hay que permanecer en el 1 todavía. Aquí, a ver. Ok. Acá empieza después del 1. Eso marea un poco. O sea, pam, pa, pa, pam, ta, 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 que ese es un. Es una semicorchea después. Si lo cuento en semicorcheas. Eso marea un poco, desorienta, pero sigue estando en 4/4. Escucha el clic.
oye claro. Treinta cinco pasos, pero el uno se mantiene. Cuatro cuartos. Dos, tres, cuá. Tres, cuá. Igual. Dos, tres, cuá. Dos, tres, cuá. Un, dos, tres, cuá. Un, dos, tres, cuá. Un, dos, tres, cuá. Un, dos, tres, y. Dos, tres, cuá. Dos, tres. Entonces, ejercicio. Antes de ir a sacar las notas, que digamos sacar las notas ya no es tan complicado como entender la canción. Mientras escuchas la canción, que no se te vaya el 1. Vamos con ese primer paso porque este tema es complicado. Que no se te vaya el 1 mientras escuchas esta canción. Lo que estoy haciendo aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si quieres, puedes abrirte un proyecto en el DAO si lo usas. Y el tempo es de 132 pulsos por minuto. Ponlo a 132. Calce el primer golpe con el primer. Con el tiempo fuerte del compás. Acá está un poquito movido. Esto debería ser ahí. Siendo ya recontra noico con los tiempos. Acá también lo alineo un poquito más. Debe ser, creo que ya está. Este está bien. Y listo. Y vas a poder orientar mejor. Bien, hagamos este primer ejercicio. Y luego continuamos con la línea de bajo. Ya tocándolo un poquito. Que es un poco larga, repetitiva. Y luego seguramente va a ampliarse un poco más. Pero vamos con este primer paso. Bien. Hasta el siguiente video.